Bienvenidos a un nuevo video de Mine. Creaciones. Antes de comenzar el video, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho. Bueno, comencemos. Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. Hoy estamos aquí en Mine Park temporada 3, y vamos a construir una atracción para los niños, para los más pequeños de la familia, porque creo que no habíamos construido ninguna en los tres mini parks. Esta sería la primera que es especial para ellos, porque pues sí se pueden subir a las demás, pero este es más como para los puros niños. Es el trencito, los carritos, no sé cómo lo conozcan. Y pues yo voy a empezar a hacer pues la base. Vamos a ocupar escaleras de cuarzo, losas del que tú quieras. Y voy a trabajar estas, voy a trabajar igual las linternas y la linterna de almas, algo de concreto gris claro y las vallas deformadas. Me parece que eso es todo. Bueno, igual vamos a ocupar, no es todo esto, no se espanten, ¿eh? Es la alfombra gris, el hormigón gris, el gris claro, las vallas deformadas, escaleras de cuarzo liso, las linternas que ya les había mencionado, las losas, las que tú quieras, redstone, concreto. Yo voy a ocupar amarillo, rojo, negro, naranja, blanco y color cian. Un botón, una palanca, vías de las propulsoras y las normales, y antorchas de esas, que es la de redstone, la normal y la de almas. Todo eso es lo que vamos a estar ocupando para hacer esta pequeña atracción. Bueno, no está tan pequeña, son como 40 bloques de largo lo que ocupamos. Y bueno, yo de aquí ya tengo la zona más o menos marcada, entonces yo voy a contar de aquí para que no quede pegadita. Vamos a hacerle con un color por mientras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Corregimos 2, 4, 6, 8, 10, 12, ok. Y a partir de aquí yo la voy a hacer, son 15, miren. Ahora con el gris claro, esto sí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, ¿qué dice el letrero? El tren taxi. Si es que lo marqué para ver que sí va a ser aquí, pero ya se me había olvidado. Entonces mide 15 hacia acá y ahora 9. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora sí, vamos a cerrar todo el rectángulo y lo rellenamos con este mismo color. Con este mismo color rellenamos todo el rectángulo. Y bueno, chicos, ya quedó esto así. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto. Y ponemos 3. Aquí deberían sobrar 3. Y de aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Así, miren. Todo lo vamos a ir haciendo por 3 bloques de ancho. Aquí van 3 y luego 1, 2, 3. Hacemos aquí esto así, miren. Igual. Van 3, luego 3. Luego vamos a poner 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Hasta ahí. Y lo hacemos por los 2 bloques de, o por los 3 bloques de ancho que les decía. Y aquí en lo que viene siendo las esquinas o estos de aquí, vamos a darle un bloquecito más. Así. Y ahora aquí vamos a levantar, bueno, podemos con el gris, esto de aquí, son 2. Luego ponemos 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2, 3. Igual, por los 3 bloques de ancho. Aquí hacemos esto, así que sea de a 3, vean. De a 3, aquí va 1, 2, 3. Y para que no se vea muy delgadito, vamos a pasarle a partir de aquí otro más. Así. Y ahora la parte de arriba de este concreto gris oscuro, vamos a ponerlo con gris claro. Es exactamente lo mismo, solamente hay que poner un bloquecito más de altura. Iba a decir sustituir, pero no. Es solamente agregar. Agregamos este bloquecito así. Y ahora nos vamos hacia casi el otro lado. De aquí nos seguimos igual aquí derechito. Y agregamos 1, 2 y 3. Lo hacemos por los 3 de ancho. 1, 2 y 3. 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5.
lo hacemos igual, así. Aquí igual le vamos agregando otros dos porque ya teníamos el primero y en total son tres. Así, miren, y otra vez aquí en la esquina le volvemos a pasar para que se vea un poquito más ancho. Ahora sí, esto ya va quedando por aquí así. Y vamos a elevar, yo creo que estos dos. Hay que destruirlos, que sea igual al otro lado. Ponemos estos dos de gris oscuro. Y luego ponemos 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2 y 3. Y lo hacemos igual por los tres bloques de ancho. Así, miren. De manera rápida. Y aquí le damos uno más de grueso a la esquinita. Y ahora sí, pasamos el gris claro arriba de este gris oscuro. Así, de esta manera. Así, de manera rápida, vean. Lo vamos haciendo. Y después vamos a hacer otras curvitas por aquí. Para darle un poquito más de forma a esto. Pero antes vamos a tomar el color azul. Se me olvidó, el concreto azul. Vamos a tomarlo. Y aquí vamos a poner 1 y 1, así, miren. Y aquí ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 bloques de altura, por este lado igual. Sacamos 1 hacia acá y en el de arriba. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todo esto lo vamos a rellenar el rectángulo todo de azul. Azul claro, este se me había olvidado. Lo rellenamos todo. Y pues yo ahorita lo relleno y vuelvo para que vean qué es lo que vamos a hacer aquí. Va a ser como una especie de pixel art. Bueno, chicos, ya lo acabé aquí y estoy contando que dan 23. Vamos a extenderlo uno hacia la parte de la izquierda. Aquí que hay 1, 2, 3 y 4. Porque de este lado solamente hay 3, miren. 1, 2 y 3. Vamos a extenderlo hacia acá. Y en total debería de medir 24 bloques de largo por 8 de alto. Ahí está. Ahora vamos a tomar tres en gris y ponemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ahora sí, acá 1, 2 y 3. A ver, déjenme moverlo. 1, 2, 3 y 1. Y 2, 4, 6, 7. Y esto lo hacemos por los 3 de ancho que veníamos manejando. Así, miren, de manera rápida. Lo vamos haciendo así y otra vez le pasamos el color gris claro en la parte de arriba para que se vea un poquito más ancho. Creo que lo voy a tener que matar. Y se me olvidaba, vamos a ocupar igual piedra luminosa, pero ahorita vamos a trabajar primero esto de aquí. Este color gris claro lo ponemos. Y antes de empezar con el pixel art, vamos a trabajar la piedra luminosa. Creo que igual se me olvidó mencionárselas. Pero bueno, empezamos aquí con esto así. No sé si me faltó uno por acá. Y aquí, para que no se vea así como que media jarita esta esquina, vamos a agregar estos dos y estos dos así. Ponemos el gris y ponemos el gris. Así, miren. Y esto ya va quedando pues de esta manera. Ya se ve bien. Ahora sí vamos a tomar la piedra luminosa. Y vamos a venirnos a esta zona de aquí. Y vamos a ponerla aquí. Sobre lo gris. Ponemos todo esto con piedra luminosa. Así. Por acá también. Así, de esta manera, rellenar todo y lo tapamos con la alfombra gris. Para eso era nuestra alfombra gris oscuro. Igual, para darle un poquito de forma aquí a algo que vamos a trabajar del pixel art. Entonces hacemos esto así, la tapamos toda completamente. Bueno, chicos, ahora sí vamos a trabajar el pixel art y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo vamos a poner rojo y contamos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí en el noveno, en la parte de arriba el rojo y en la parte de abajo el blanco. Así miren. Destruimos estos 8 de aquí. Luego vamos a destruir los mismos 8 por 2 de altura. Otros 2 más. Así vean. Y luego destruimos 6, dejando 1 aquí. Igual dejando 1 aquí. Ya sin necesidad de contar. Aquí son 6 por 2 de altura. Y luego destruimos 4. Igual así, hasta acá arriba. Y ahora sí vamos aquí, rojo, blanco. Y nos vamos de uno en uno. Por este lado es al contrario. Y lo hacemos aquí en esto así. Por aquí igual. Y ahora con el concreto gris vamos a trabajar esta parte de aquí. Todo esto lo rellenamos. Así lo vamos rellenando. Poco a poquito. Hasta acá. Esto de aquí igual. Y ya es como que una carretera o algo así, como que una pista de carreras. Ahora vamos a trabajar la alfombra gris claro. Se me había olvidado esa. Y aquí vamos a ponerle esta línea de aquí con gris claro. Y esta a partir de blanco. Hacia acá. Para que se vea ya un poquito mejor. A partir de rojo hacia la derecha. Así. Y aquí esta línea así. Y ahí ya va quedando, miren. Ahora sí vamos a trabajar por aquí con estas otras paredes de piedra negra o roca negra pulida. Vamos a trabajar estas. Vamos a contar 1 y en el segundo. Destruimos 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y en el cuarto. Por los 5 bloques de altura. Ponemos esto así, miren. Para que se vea un poquito distinto y no todo parejo. Y vamos a quitar aquí 1 y 2. Así vean. Y ahora ponemos el blanco. Así. Blanco por aquí. Y vamos a trabajar el color negro, el hormigón negro. Y lo ponemos aquí así. Y ya quedó esta parte. Ahora por acá vamos a trabajar el amarillo y el naranja. En esto de aquí. Aquí contamos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y 1. Y aquí formamos el número 1, así vean. Con color amarillo y ahora con el naranja. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, bueno, vamos a pasarla. Y vamos a contarle aquí en el segundo. Hacia acá abajo. 3, 1, 2 y 3. Luego dejamos 1 y 3. Así. Luego dejamos el del centro y quitamos este, este y este. Y subimos este para acá. Que sería como que del número 1. Ahí está, chicos, vean, se ve bastante bien. Ahora vamos a trabajar aquí. Vamos a poner las escaleras de cuarzo. Todo aquí, que va a ser la entrada. Así. Y subimos 1, 2, 3, 4 y 5. Yo creo que sí está bien así. Con estas vallas carmesí, van 3, 4 y 5. Subimos en las 4 esquinas y después pasamos con las losas, el material que tú quieras. Entonces aquí voy a poner estas. Y aquí vean, hacia arriba. Y todo hasta acá. Y de aquí hasta acá, hasta cerrar el rectángulo, y rellenaríamos todo. Todo lo que sería el rectángulo. O sea, lo hacemos y después lo rellenamos con este mismo material. Vamos a ocupar igual la alfombra amarilla, azul, roja y blanca para allá atrás. Porque voy a hacer algo más y a ver qué tal se ve con la alfombra. Entonces rellenamos esta parte de aquí. Y bueno, las linternas eran para ponerlas aquí así, una y una. Si quieres, si no, pues no hay problema.
Y ahora vamos a tomar los rieles normales y propulsores y vamos a poner aquí en el de en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí del de en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo creo que vamos a extenderle. No, así está bien. Ahora con el riel normal y estos tres los destruimos. Estos tres de aquí igual. Y de aquí vamos a hacer este caminito, así vean. 2 y 3. Y luego hacia acá son 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a poner con redstone. Lo tomamos y ponemos todo esto aquí con redstone hasta aquí. Esto aquí lo ponemos con color gris. Y aquí ponemos esto así. Ahora tapamos. Aquí estos tres, ¿no? Y vamos a subir aquí. 1, 2 y 3. No, solamente 2. Lo subimos 2. Y ahora sí, el resto lo subimos así. Y tomamos el color cyan. Y ahora sí, aquí sobre el redstone, 1, 2 y jalamos hacia acá 3. Y esto lo hacemos por dos bloques de altura. Ahora tomamos el botón y lo vemos, colocamos y vemos que sí se active esto de aquí, miren. Sí se activa, ¿saben qué? Vamos a destruir uno aquí. Y ponemos el normal y aquí va a ser propulsor. Aquí propulsor y aquí normal. Y ahora tomamos la palanca y la colocamos aquí a un lado, igual. Ahí se activa, con el botón se activa. Y esto es por si quieres dar varias vueltas, por si quieres dar una sola vuelta. Ahora tomamos aquí este normal. Vamos a colocarle un bloque aquí con el gris. Luego colocamos 3. Y luego nos vamos así de uno en uno hasta aquí. 1, 2, 3. Colocamos esto así. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a colocar uno normal. Y de aquí dos normales así. Pero no era concreto gris, no normal. Uno, dos. Y luego tomamos el gris. Perdón, el riel normal otra vez. Así. Hasta aquí. Yo creo. Así vamos a seguirle para acá así. Y aquí uno, dos y tres. Aquí vamos a colocar concreto gris y gris claro. Y ahora hacia acá, esto así. Luego con el propulsor 1, 2. Luego 2. Luego 2. Otros 2. 4 así. Y luego 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 2 y 4. 2. 2. 2. 2. 3, luego son 2, 4, 6 y 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, luego son 2 y luego conectamos aquí, aquí agregamos 1 y vamos a agregar aquí un concreto gris claro y aquí otro gris claro. Aquí uno oscuro y uno claro. Y ya. Ahora sí, solamente vamos a destruirle lo que viene siendo hacia abajo. Con la antorcha de redstone por aquí. Que se activen pues todos. Ponemos la antorcha. Este. Y ahora sí, el riel. Y se activa. Y así lo haríamos en todo el recorrido. Y bueno chicos, ahora sí vamos a comprobar que sí funcione. Ponemos la vagoneta y nos venimos en todo el recorrido, vean, aquí estaría. Y ya para finalizar vamos a tomar lo que viene siendo las vallas y la linterna, aquí en donde está esta esquinita. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y jalamos 2 hacia acá y 2 hacia acá. Ponemos linterna y ponemos linterna. Ahí está. ¿Saben qué? Vamos a darle uno más de altura. Se ve muy, muy hasta abajo. Entonces le damos uno de altura por aquí, así.
Igual subimos pues la linterna. Un bloquecito, la ponemos aquí, la ponemos aquí. Luego nos venimos para acá y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está bien. Y 2 y 2. La linterna. Lo repetimos en esta esquina de aquí. En esta esquina de aquí. Aquí son 6 y aquí son 7. Y luego aquí en el centro con 7. Y acá en el centro con otra 7. Y bueno chicos, ahora sí ya para terminar aquí con las alfombras que les había dicho, vamos a ocupar igual a gris oscuro, se me había olvidado mencionárselas. Vamos a ponerle pues aquí arriba del color que está abajo. Aquí en azul, en amarillo, en rojo, en gris, en blanco y otras en azul. Y vamos a quitar esta y esta, los dos que están al lado del camino o de esta carretera, de la pista. Y con vallas del que tú quieras. Yo voy a poner aquí la teledul, subimos 3 ahí en esos y lo jalamos hacia acá y ponemos la alfombra porque se ve un poco diferente a que si lo dejas sin alfombras. Y aquí colocamos esto así y aquí pues ya quedaron aquí las lamparitas. Acá no importa si no tiene lámparas de esas porque aquí está la piedra luminosa y esa se encarga de iluminar todo ahí. Acá tenemos las linternas para esto y para acá la parte de la estación pues ya tenemos aquí nuestras linternas. Entonces ya queda con esto todo totalmente iluminado y ahí si le quitas las alfombras sí se ve diferente, o sea se ve como que no modifica nada, pero sí se ve totalmente diferente con las alfombras que sin las alfombras. Entonces pues bueno chicos, eso sería todo por esta parte. Suscríbanse a los nuevos y activen esa campanita para que no se pierdan unos videos que están por venir y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.